Nacidas y nacidos en el signo de Sagitario, dos personas van a tener lo que a ti te llama la atención. Vas a encontrar en dos personas diferentes que uno tiene lo que a ti te gusta y el otro le sobra lo que a ti te encanta. Esto habla que tú tienes un sexto sentido muy, pero muy crítico. Sin imaginarlo, sin pensarlo, vas a descubrir algo que va a ser interesante para ti. Permítele a Dios que te traiga el bienestar en tu vida. Tú no eres tonto, tú no eres tonto. Tú sabes lo que pasa, tú sabes cuando te engañan. Vas a descubrir una situación bastante un poco complicada. De repente harás sentir mal a algunas personas, o algunas personas se sentirán mal. Esto tiene que ver con una pareja, tiene que ver con una familia. O sea, algo tuvo que haber pasado con tu pareja, tuvo que haber pasado con tu trabajo, tuvo que haber pasado con tu familia que te afectó emocionalmente. Hay cosas que están pasando en tu vida, en la parte de la salud. Algo está afectando tu paz, algo te está afectando a nivel emocional, algo te está afectando a nivel económico. Algo está pasando con tu vida. Hay muchos que están estables en su relación amorosa. Hay otros que la relación está del timbo al tambo. Y hay otra que la relación se está desbaratando. Cuida el amor. ¿Tienes una novia? Cuídala. ¿Tienes un novio? Cuídense. Cuídese de un engaño económico. Cuídese de un engaño profesional. Cuídese de una trampa, de que alguien le quiera quitar algo que le corresponde por derecho y por naturaleza. Terminas una relación tóxica, problemática y conflictiva. Aquí vas a tener dinero, bienestar económico, pero sepa administrarse, porque así como lo tienes, fácil lo puedes perder. Vas a descubrir algo que en el alma y en el corazón va a aturdir tus sentimientos. Y vas a descubrir que alguien muy cercano a ti te ha estado fallando. Te aferras al amor. Amarás con la conciencia. Cuídese de tormentos. Porque vas a ver algo en un celular o en una computadora trascendental para tu vida. Trascendental para tu vida. Vas a ser bendecido. Dinero que llega a tus manos. Vas a ser bendecido, bendecida por dinero. Vas a pagar una deuda, vas a saldar una deuda, vas a terminar una deuda, cancelas una deuda, vas a conocer una persona que se va a quedar en tu vida, vas a viajar a un lugar donde vas a tener la oportunidad de una sociedad con alguien que te va a hacer un préstamo de dinero o va a haber una inversión de dinero. No prestes dinero, no regales dinero, no entregues dinero, no des dinero a nadie, porque hay personas aquí que van a pedirte cada día más. Alguien te va a lanzar un espíritu para que te perturbe, para que no puedas estar con tu pareja. Alguien te quiere tirar una trampa, alguien te va a tirar una trampa. Veo que vas a lograr vencer una persona que quiere tener una guerra, un conflicto contigo de tipo personal. Vas a tener un encuentro de tipo religioso, de tipo esotérico, de tipo fenoménico paranormal. Vas a hacer un gasto para hacer una remodelación en tu casa, algo que está causándole problemas a tu casa. Sientes como una energía extraña, sientes como una energía perturbadora. Veo un triunfo, una graduación. Hay un miembro de tu familia que te está viendo triunfar. Hay un miembro de tu familia que te está viendo logrando el éxito que tanto te mereces. Entonces hay un celo, hay una rivalidad. Vas a sentir como una pequeña preocupación por un cierto malestar físico. Sientes como una perturbación en tu cuerpo que no es normal. Una cierta preocupación por tu salud. Hay una persona que te tiene un dinero pero no te lo quiere pagar porque no tiene la mano cómo pagarte. Harás un viaje de disfrute, un viaje de placer. Veo un viaje importante para ti. Una persona te va a ayudar. Es una persona que va a ser como un confidente, como una persona confidente para ti. Cuidado con un asunto legal de una persona que te quiera cobrar unos intereses de más. Hay una persona que te quiere pedir dinero de más. Hay alguien que quiere buscarte, robarte la suerte, de quitarte la suerte. Hay una persona que te va a ayudar económicamente para que tú pagues una deuda. Quieres asociarte con alguien. Tú estás esperando un inversionista, pero un tipo de persona que das lo mejor de ti para sacar adelante tu trabajo. Te va a preocupar tu salud, cierto malestar en el cuerpo. Cuidado con los huesos, las piernas. Cuidado con tu cuerpo. Cuidado con un cierto malestar. Algo te preocupa de alguien que te quiere estafar. Alguien te vea como indefenso, indefensa. O te ve entre la espada y la pared y quiera robarte algo, quitarte algo. Vas a recibir un dinero, una gratitud, un regalo que viene del cielo. Vas a estar feliz porque una persona te cuenta un secreto importante que te va a cambiar la vida. Vas a tener una revelación, un sueño premonitorio de algo que vas a vivir insospechable. Cuídate de dolores de cabeza, te preocupa la salud y sobre todo te preocupa tu familia. Te veo dinero, te veo bienestar económico, te veo una riqueza económica, te veo una prosperidad económica. Vas a estar envuelto en algo esotérico, en algo fenoménico, en algo paranormal. Vas a ver algo relacionado con una bóveda, con muertos que te hablan.
alguien a nivel espiritual te va a ayudar a cambiar tu vida. Vas a sentir como una perturbación o algo religioso, esotérico, o algo que te va a cambiar la vida a nivel espiritual. Te vas a preocupar por la salud de un familiar tuyo que está pasando por un problema médico, compromiso matrimonial, nacimiento de un matrimonio, posibilidad de reconciliación. Hay personas que no están de acuerdo contigo. Te vas a alegrar por la reconciliación de una persona. Te veo un viaje largo, un viaje muy positivo. Te van a certificar un documento, un reconocimiento profesional. Alguien te va a recomendar para que entres en un proyecto. Vas a tratar de ayudar a algunas personas, pero esto te va a afectar emocionalmente. Harás ejercicio, caminarás, tomarás mucho líquido para drenar, para liberarte. Te van a pagar dinero, te van a entregar un dinero. Es algo que te va a beneficiar, que te va a dar la gran tranquilidad en tu vida. Tú tienes un cierto liderazgo. Vas a buscar la manera de tener algo tuyo. Tú quieres independizarte, ser libre económicamente. Te vas a independizar. Vas a buscar el apoyo de alguien que te ayude para poder lograr el éxito que quieres en tu vida. Olvídate de los problemas y enfócate en tu familia. Punto. Que nada perturbe tu paz. Tu prioridad en este momento es tu estabilidad, tu billullo en el bolsillo, tu estabilidad económica en el bolsillo. Tu prioridad es tener una familia, levantar a tus hijos con lo poco, con lo mucho que tienes. Usted va a recibir un dinero. Usted va a recibir unos elogios. Va a recibir un bienestar económico. Una gran bendición llega a tu mano. Una gran prosperidad económica vas a tener en tus manos. Y hoy es el momento para que tú rectifiques. Tú necesitas de verdad energías positivas. Vas a tener un sentimiento de nobleza, un sentimiento de paz, de compromiso. Amiga y amigo del signo de Sagitario, hoy te ames. Debes estar muy consciente. Debes estar muy claro, muy clara de las cosas que quieres para ti. El amor florece en ti. El amor renace en ti. Llega a la puerta de tu casa un mensaje que transforma tu vida. Hay una persona que te va a ayudar a reivindicarte. Te va a ayudar a levantarte. Te va a ayudar a crecer. Te va a ayudar a evolucionar. Vas a poner en orden algunas cosas que tienes pendiente. Recibes una llamada de una persona que está en tierra lejana. Comienzas un nuevo camino en tu vida. Quieres mejorar tu relación de pareja. Ahorra dinero. Pagas un dinero para saldar un compromiso. Hay una relación aquí que se comienza a formar. Hay una energía maravillosa sobre ti. Hay una oración que calma tu sed. Son oportunidades que se te están dando en este momento. Tú vas a buscar la manera, la forma de hacer un negocio que te ayude, que te levante, que te aporte. A veces te provoca tirar la toalla, olvidarte del mundo, irte corriendo, dejar todo así. Entonces, yo sé que tú eres un tipo de persona trabajadora. Vas a tener choques con compañeros de trabajo. Alguien te va a ayudar, te va a hacer un despojo, te va a hacer una limpieza, te va a hacer una purificación del aura. Tú le vas a agradecer a Dios que por fin se van a poner las cosas claras. Dale la espalda a ese tipo de persona que no hace nada, que no te aporta, que no te ayuda. No quieres seguir aguantando tormentos que te traen problemas, personas aledañas. Hay momentos que te pones a pensar demasiadas cosas. No quieres estar con personas que no te aportan, que no suman. Necesitas un verdadero cambio. Necesitas una verdadera tranquilidad en tu vida. Una verdadera tranquilidad en tu vida. Rompes una relación que no te conviene, que no te favorece. Veo que vas a hablar con Dios. Tienes una preocupación, un tormento. Necesitas un verdadero cambio. Necesitas una verdadera tranquilidad en tu vida. Una verdadera tranquilidad en tu vida. Veo que vas a hablar con Dios. Tienes una preocupación, un tormento. Hay una perturbación, hay una preocupación. Algo te causa tormento. Alguien del pasado quiere volver a tu vida. Un familiar lejano. Alguien te despojó de algo tuyo. Se te va a presentar un gran negocio que no vas a despreciar. Búscate una buena asesoría. Alguien que te pueda orientar. Guarda dinero para tu futuro. Para que tú superes cada uno de los obstáculos. Amiga y amigo del signo de Sagitario, usted nació para triunfar. Va a ser un día de gloria. Es el mejor momento para que te cuides,